Buenas tardes, Miss. Buenas noches, Mitch. La historia de la educación inicial. Victoria y Emilia Bonifati fueron unas profesoras muy singulares. Soñaban con crear una escuela para que los más pequeños pudieran aprender y jugar. Emilia, junto con su hermana, con mucho esfuerzo lo logró y en su ciudad de Iquitos el primer jardín de infantes creó. A todo el mundo sorprendió este jardín tan especial. Niños pequeños. La historia de la educación inicial. Victoria y Emilia. Buenas noches a cada una de las estudiantes que se van incorporando en la sesión del día de hoy, un día tan importante para todas y cada una de nosotras. Buenas noches, mi Buenas noches profesora, buenas noches. a las docentes en formación y a todas las personas, las educadoras que hemos elegido esta especialidad, ¿no? La educación inicial, la atención integral a los niños menores de 5 años en este nivel, ¿no? De 0 a 3 y el nivel de 4 a 5 años, ¿no? Importante La historia de la educación la inicial. educación inicial. Ya. No sé por qué la. Profesora, buenas noches, Buenas estimados noches, buenas estudiantes noches a y todas. alumnos. Voy a compartir un video, Miss. Un Ya. video respecto a la historia de la educación inicial y un video en los cuales muchas de las estudiantes han mandado sus videos e imágenes. ¿Sí, chicas? Bien, bien. Me parece que es un saludo muy especial y que lo vamos a compartir. Tenemos a 38 participantes ya escuchando. Y vamos a dar inicio con esta historia que ustedes van a presentar. Bien. Pequeños aprendiendo. Eso sonaba genial. Así que el mismo presidente estaba maravillado. A Emilia convocó. ¿Qué pasó? ¿Por qué ¿Por qué se corta? ¿Quién no está? Se corta, no se puede La historia de la educación inicial. Victoria y Emilia Bonifati fueron unas profesoras muy singulares. Soñaban con crear una escuela para que los más pequeños pudieran aprender y jugar. Emilia, junto con su hermana, con mucho esfuerzo lo logró y en su ciudad de Iquitos el primer jardín de infantes creó. A todo el mundo sorprendió este jardín tan especial. Niños pequeños aprendiendo. Eso sonaba genial. Así que el mismo presidente estaba maravillado. A Emilia convocó, muy emocionado. Quiero un jardín en Lima, le dijo. Emilia no lo dudó. Está bien, señor presidente. Lo fundaremos con mucho amor. Un 25 de mayo, un día como hoy, se inauguró en Lima el primer jardín de educación inicial,
en un parque muy cerquita del Estadio Nacional. Pero como Emil era una mujer muy especial, con un jardín no basta, le dijo. Son muchos pequeñines los que tienen que aprender. Vamos a fundar 333. Su hermosa iniciativa a mucha gente inspiró. Y siguiendo su ejemplo, Guaguauta en Puno y luego Cuna se creó. Y como si eso fuera poco, esta mujer quería mucho más y creó un lugar para que las que soñaban con enseñar a los niños más pequeños pudieran estudiar. Por eso, gracias a Emilia y Victoria, todos los niños pequeños tenemos un lugar para aprender, con maestras, maestros y promotoras que hacen que nuestro sueño tenga alas para volar. Es por eso que hoy, 25 de mayo, se celebra el Día de la Educación Inicial y es como el cumpleaños de todos los niños y niñas que estudian ahí. ¡Qué personajes tan impresionantes fueron Emilia y Victoria, ¿verdad? Y qué bonita labor hicieron por todos los niños y niñas del Perú. Todo por amor y nada por la fuerza. Recuerden siempre que hoy es un día especial para todos los niños, padres y maestros del nivel inicial. A recordar con cariño nuestro hermoso jardín de niños. Bien, ahora sí, luego de poder mirar este video de la creación de los jardines de infancia en el Perú, yo pienso de que muchas de ustedes que son del lugar de Iquitos, donde se formó el primer jardín, estarán muy orgullosas de que justo en su lugar se creó el primer jardín de infancia. ¿Me escuchan? Estamos con... Sí, le voy a compartir a ustedes un pequeño video que han realizado. ¿Se escucha? Ya. Entonces, es importante que el día de hoy ya van a presentar un video alusivo a la fecha, en esta fecha tan especial para todas nosotras, ustedes, futuras educadoras. ¡Atención, niños! ¡La fiesta va a empezar! Gracias.
Muy bien. Qué emocionante y qué importante es ver en estos momentos las fotos de las experiencias, de lo que significa que para cada una de nosotras el estar en compañía, ¿no?, de los niños, en estar en este primer momento que ellos tienen de aprender jugando, ¿no?, y en un lugar que los alberga, que son justamente los jardines de infancia, y en el caso de los menores, en los nidos, en las cunas, ¿no? Nuestro primer nivel del sistema educativo peruano, bueno, abarca esas edades, ¿no?, la primera infancia, que la tenemos de 0 años hasta los 6 años. Dime. Interrumpa. Falta sí. Compartir un video más. Eso ya sería lo último de las estudiantes, por favor. Bueno. Estamos justamente, ya, estamos esperando. Esperamos. Hola, mi nombre es Betty Sánchez Carrotanta del Instituto Nelson Rockefeller. Queridas profesoras y compañeras y compañeros en general, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Kete Marisol Guaman Chinchay y soy alumna del tercer ciclo. Buenas tardes, soy la estudiante Mili Guaman Más del tercer ciclo. Hola, Miss. Así hice mi peinado de loco, Miss. Hola, soy la alumna Celina Becerra Mendoza del Instituto Nelson Rockefeller. Buenos días, mi nombre es Jamie Yanina Felipe Ventura del tercer ciclo. Buenas noches, compañeras, buenas noches. Mi nombre es Marlene Nuevo Guamán Puerta. Reciban un cordial saludo. Les habla la alumna Celeste Cruz Quispe del ciclo 3. Hola, soy Saris Montoya Olivares, estudiante de la institución Nelson Rockefeller. Buenas tardes, mi nombre es Marlene Colón Saldaña del ciclo 3 del Instituto Superior Pedagógico Nelson Rockefeller. Buenas tardes, soy alumna de la especialidad de educación inicial de tercer ciclo. Buenas tardes, profesora y compañeros. Soy Morelia Cubas Medina del tercer ciclo, aula 1. Buenas tardes, mi nombre es Rocío del Pilar Macedo Pinedo, soy alumna del tercer ciclo. La que les habla es la alumna Jocelyn Maribel Núñez Cruz del tercer ciclo. Buenas noches, Miss, este es mi peinado de loco. Eso sería todo, Miss, y gracias a las estudiantes. Sé que hay muchas que han mandado sus videos, pero se les va a tratar de hacer un video para que lo tengan de recuerdos. Y chicas y chicos, muchas gracias. Bien, me parece muy importante y muy interesante que las alumnas se hayan preocupado por hacer este tipo de trabajo, estos videos, estas presentaciones en esta fecha tan especial. Yo también he seleccionado algunas fotos de la experiencia que he tenido en aula, ¿no?, durante algunos años, siempre con niños, y que también había pensado hoy día para poderles presentar, ¿no? Yo sé que muchas de las que están trabajando actualmente han tenido una semana, tienen todavía una semana de mucha actividad, de mucha presentación, de mucho recuerdo, por este día especial, ¿no? Tienen toda una semana, seguramente algunos están culminando el día de mañana, porque lo amerita la fecha, ¿no? Y justo con ustedes, alumnas de práctica e investigación del tercer ciclo, estamos compartiendo este día tan especial, ¿no? Entonces, felicitaciones, felicidades a cada una de ustedes, de nosotras, ¿no?, quienes tenemos esta ardua tarea, ¿no?, esta importante tarea de atender a nuestros niños, de estar siempre pensando en cómo se van a dar esos aprendizajes, cómo vamos a acompañar esos aprendizajes de los niños, cómo vamos a acompañar este proceso, ¿no?, de crecimiento y desarrollo de nuestros niños y niñas menores de 5 años, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos una sesión muy importante, ¿sí? Pero quisiera partir con recordarles la sesión
pasada. Recuerdan que en la sesión pasada hubo una tarea, ¿recuerdan? Creo que todos lo están viendo en su pantalla. Pueden visualizar. Una tarea, hay una alumna que me estuvo preguntando y bueno, yo le he contestado, o sea, no, por algún motivo ella manifiesta de que no hizo. Entonces, está bien claro, ¿no? Elaborar texto para el libro electrónico. Y yo les dije, les indiqué cómo se iban a conformar los grupos, pero en realidad los grupos conformaban para el tema. No es que todos estos grupos se junten y hagan un solo tema en común, un solo tema, no. El tema es en realidad individual. Yo he seleccionado los grupos por tema, ¿ya? Entonces puse ahí, lo pueden leer ustedes. El grupo 1 va a tratar el tema el niño como sujeto de derecho. Hay muchísima información. Justamente de eso y se va a tratar justamente el día de hoy la inmersión inicial, porque las estudiantes, ¿sí?, se adelantan justamente, ¿no?, en el campo de los conocimientos. Entonces, es para que ustedes investiguen. Justamente nuestro curso es práctica de investigación. Entonces, ustedes tienen todos los elementos y hay toda la evidencia. Algunas ya están en el ejercicio, en la práctica de lo que es nuestra tarea, de lo que es nuestro tema, de lo que es nuestra especialidad. Entonces lo van a hacer mejor, ¿sí? Pero siempre leyendo, pero siempre consultando, pero siempre verificando, ¿no? Viendo algunos textos también. Entonces yo voy a separar los grupos por el inicial del apellido paterno, ¿no? Yo en estos momentos tengo la lista de todas las alumnas del tercer ciclo, ¿ya? Y entonces yo me puedo dar cuenta quiénes son, ¿no?, de la A a la F, quiénes son las alumnas que van a tocar este primer tema. Luego viene el grupo 2, de la G a la L, quiénes son las alumnas que les corresponde conversar, hablar, dialogar, buscar información y textualmente armar su tema, ¿no? Entonces, importancia de la educación inicial. Entonces, en la lectura que ustedes hagan, en la indagación, en la investigación que ustedes saquen de los textos que puedan estar leyendo, van a poder hacer su texto propio, ¿ya? Para aportar. Luego también el tercer grupo con otro tema, principios de la educación inicial, y también lo van a conformar justamente, bueno, desde la EYE, bueno, he visto que no hay ninguna compañera que apellide que empiece con la EYE, pero bueno, viene la M, la N, la O, la P, la Q y la R. Hasta allí van a trabajar principios de educación inicial, que hay muchísima información, que lo pueden sacar de la estructura curricular, inclusive de educación inicial, que es un documento que ustedes manejan, tienen acceso. Luego el cuarto grupo, organizadores de desarrollo, también, ¿no?, está desde la S hasta la Z. Y yo les he colocado el título de su trabajo. Ustedes, bueno, el trabajo lo van a denominar los expertos. ¿Qué hacen los expertos? ¿Qué hacen las personas que tienen expertise en un tema? Que pueden dialogar, que pueden compartir, que pueden informar, que pueden exponer, ¿no? Entonces, si a quien le ha tocado importancia de la educación inicial, obvio que van a ser los mensajes, el contenido de por qué es importante la educación inicial, y en eso estamos el día de hoy, ¿no? Toda esa historia, todo ese bagaje de conocimientos que tenemos, por qué es importante, ¿no?, a esta edad. ¿Sí? Nosotros cuando hablamos de la estimulación, cuando hablamos del acompañamiento, entonces nosotros ya nos convertimos pues en acompañamiento técnico, ¿no? Ese proceso que nosotros acompañamos cuando hacemos nuestras sesiones y cuando estamos en el aula y cuando acompañamos al niño, todo este proceso en el contenido y en todo lo que tienen que lograr
a través, bueno, de su crecimiento, de su desarrollo, ¿no? Que va a lograr y eso lo conocemos, lo manejamos. Entonces, por eso es que ustedes tienen que alimentar, para elaborar este texto, tienen que buscar, que conocer, que leer, ¿no? Y saber, bueno, hacer síntesis y elaborar un texto. No puede ser mayor de 2 hojas. En una hoja ustedes lo pueden elaborar, pueden poner, ¿no? Así. Entonces, eso es. Ahora, ¿cómo lo van a ir presentando? Yo les pregunto a ustedes, ¿alguna de ustedes, conociendo el tema que les corresponde, ha podido avanzar? ¿Ha podido buscar algo? ¿Ha indagado? A ver, compártanme. ¿Hay alguna? Sí, mis. Sí, mis. El trabajo de dar una mirada. Sí, mis. También sí, busqué, mis. Adela Casán. Mi, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha, mis? Sí, sí, Adela Casán. Estoy acá con todo el ruido. Sí, he buscado un poco acerca del niño como sujeto de derecho. Ya, a ver, compárteme un poquito de tu trabajo. A ver, un poquito que he avanzado. Dice, 3 principios lo concretizan: la autonomía progresiva, el interés superior del niño, el derecho del niño a ser oído y que su opinión sea tomada en cuenta, ¿no? También habla acerca de que los niños y adolescentes gozan de muchos derechos correspondientes de las personas, que puedan ser tratados con educación, condición, ¿no? Sus deberes específicos para la familia, la sociedad, el Estado. Las personas jurídicamente, dice, habiendo, es el sujeto de derechos y obligaciones, es decir, todo ser capaz de tener derechos y contradicciones y obligaciones. O sea, más que todo los derechos del niño, ¿no? En sí, toda su libertad de estudiar, de educación y todo. He podido escuchar concretamente, no hay de repente tiempo para toda la extensión de tu tema. Ajá. Pero me da mucho gusto que te cito a Adela Casana, yo lo estoy tomando en cuenta y estoy anotando que están participando y que están indagados. Porque mi inicio también hice. Se trata de investigación. Vamos con Montoya. Ya, Miss, gracias, Miss. Ya. Miss, yo hice también. Ya, ¿qué te tocó a ti? El niño como sujeto de derecho. Ya, también, ya. A ver, Albert, ya, está bien. ¿Lo puedo leer, Miss? Sí, sí, sí. Ya. Eres Álvarez, ¿no? Sí, Miss, Marta Álvarez. Marta Álvarez, ya. Sí, porque ya. Estoy tomando nota. Ya, dime. Cada niño o individuo con sus propias necesidades, deseos y sentimientos personales, todo niño y adolescente tiene derecho a la libertad de todo. Los adolescentes gozan de los derechos que se comprenden a todas las personas, pero además tienen derechos específicos y especiales derivados de su condición y que traducen los deberes específicos para la familia, la sociedad y el Estado. Hay muchas mis, es una parte. Bien, está bien, te felicito porque estás indagando. Acuérdense que cuando hablamos del niño como sujeto de derecho, también tenemos que indagar un poco de los derechos del niño. ¿Sí? Podríamos añadir allí. Muchas gracias, Álvarez. Sí. Para las que les ha tocado a niño como sujeto de derecho, pueden indagar y pueden mirar. Ustedes saben que hay derechos para el niño, ¿no es cierto? Bien, ahora que veo muchas manitos y estoy con López Guamán. Miss, a mí me ha tocado lo que es la importancia de la educación inicial. Oh, qué bien, ya, te escucho. Estamos con López, ¿no? López Guamán. Ajá, ya. López Guamán. Se dice que la educación inicial es un derecho, ¿no? Así que todos los niños y niñas tienen derecho a desarrollarse integralmente y a recibir una atención educativa de calidad. Miss, está demostrado que un porcentaje mayor, o sea, es en los niños que han hecho educación inicial, han desarrollado más lo que es sus cualidades sociales, ¿no? A comparación de los niños que no han hecho educación inicial. Por eso es muy importante que los niños hagan educación inicial, ¿no? Es una etapa primordial de los infantes, ya que en este nivel educativo es en los espacios formativos más importantes, como dicen, el juego, con el juego se aprende todo, mediante el juego, Miss. Bien, López.
Yo te felicito por haber elaborado, avanzado con tu trabajo. Es un resumen nada más, lo que yo le estoy diciendo, porque usted sabe que es extenso el tema de la educación, la importancia. Sí, mire, me gustaría escuchar a todas las que han levantado la mano un párrafo de su tema. Sí, claro, ustedes van a extenderlo. Bien, terminamos con López y vamos con Sarit Montoya. A ver, Montoya, dime. Miss, a mí me... Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Lo que a mí me ha tocado es dos principios de la educación inicial. Ya, ¿qué me puede decir? Lo que estaba indagando es que en el currículo educativo lo que se puede encontrar son 7 partes sobre las interacciones afectivas, ¿no? Viene sobre el buen estado de salud, el juego libre, los movimientos, autonomía, comunicación, seguridad afectiva y física, el respeto. Eso me he estado indagando. Muy bien, Montoya, muy bien, muy bien. Te felicito porque ya estás elaborando y estás avanzando con tu tema de investigación. Bien, vamos ahora con... Una consulta a esto. Por decirme, acá hay 7 principios, ¿no? O sea, 7 factores en los cuales yo debo elaborar los 7 o tomar uno de cada. Yo pienso que de cada uno podrías algo solamente mencionar. O sea, tú sabes que ese trabajo no es tan extenso. Pero basta que tú estés leyendo y diga, ¿no? O tiene que ver con lo afectivo, tiene que ver esto, es importante, de repente agrégale, ¿ya? ¿Eh? Así, generales, pero sí menciona los 7 principios, ¿ah? ¿Eh? Eso sí menciona, ¿ya? Ok, gracias. ¿Ya? Así es, Montoya. Bien, vamos. Por favor, ¿quién se anima? ¿Quién sigue? Veo a Filomena Delgado. Filomena. Yo, Miss. Maribel Sánchez Oscares, Miss. Yo soy Miss, yo también hice mi trabajo, acá les respondo. Ya. A ver, aquí ¿qué tocó del lado? A mí me tocó, Missita, el niño como sujeto de derecho. Ya, a ver, ¿qué has podido leer? ¿Qué has podido indagar? ¿Qué has podido investigar? Indagué, dice, que los niños y las niñas y adolescentes gozan de los derechos que le corresponden a todas las personas. Ya. Y desde que nacen son sujetos de derecho, es decir, que tienen igualdad de condiciones. Muy bien, Marianela, yo te felicito. Sigue y escribe tu nota, escribe tu texto. Así es. Bien, Filomena, te felicito. Y ahora vamos a dar oportunidad. A ver, Maribel Sánchez. Presente, Miss presente, Maribel Sánchez Vázquez. Ya, sí, ya vayan dando la manita, ya participaron. Maribel Sánchez. Sí, Miss, bueno, a mí me tocó lo que son organizadores de desarrollo. Bueno, lo que he estado averiguando que es un proceso complejo que se produce por la interrelación, o sea, lo que se produce, perdón por redundar, es una relación mutua entre personas, cosas o fenómenos, ya que estos factores facilitan u ordenan o obstaculizan las interacciones del sujeto con su medio, especialmente humano, material y cultural, que operan a través de organización del desarrollo. Para eso, Misa, he encontrado que se subdivide en 5 organizadores. ¿Eso lo puedo decir o más adelante ya lo digo, Misa? Mírale, yo veo que tú has indagado en el tema y eso me parece bien. Yo valoro el interés que hayan tenido las personas que están participando. Sé que lo van a hacer todos, ¿no? Lo importante es no quedarse allí, sino estar leyendo, hacer hacer su texto, ¿no? Concreto, sacar las ideas principales. Oye, estudiante. Maribel, le damos opción a otra compañera para que pueda... compartir su Gracias. Qué linda su audio, compañera, por favor. Sí, para que no haya interferencia. Estoy con Judith Maita. Miss, buenas noches, disculpe.
soy Marianela, sino que sí, quiero... Sí, Churi, soy. Quiero compartir mi concepto porque yo ya salgo de trabajar y voy a... Por compañeros, favor. Me toca a mí, soy Judith. Ya, Judith, Maita, Judith, Judith. Ya, profesor, a mí me ha tocado los principios de la educación inicial. Ya. A continuación se detallan los 7 principios orientadores de la educación inicial dentro del currículo nacional. Respeto, seguridad, buen estado de salud, autonomía, movimiento, comunicación y juego libre, Miss. Muy bien, tú puedes de repente relacionarlos, ¿no? Hacer una, un conciso del tema y puedes presentar tu trabajo. Muy bien, Sarit Montoya. ¿Quién más? ¿Alguien estaba conversando de algo de su trabajo? Sí, por favor, soy yo, Marianela. ¿Puedo compartir, por favor? Porque ya, tengo... Marianela Castillo, ya vamos. Mi tema es el niño como sujeto de derecho. Ya, he investigado que el término el niño como sujeto de derecho se refiere a la concepción de los niños como titulares de derechos humanos. Reconoce que los niños no solo son objetos de protección y cuidado, sino que también tienen derechos inherentes que deben ser respetados y promovidos y protegidos. La idea de considerar a los niños como sujetos de derecho se basa en la Convención sobre los Derechos del Niño, el Tratado Internacional adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989. Muy bien, Marianela, por tu trabajo, porque estás indagando y vas a elaborar tu texto. ¿Quién más sigue, por favor? Aquí veo Filomena ya participó. Gracias. Cristina también. Presente, Miss. Buenas noches. Sí, borre la manito. Cristina, ¿quién va a participar, por favor? Yo, Miss, a mí me toca. Cristina. Sí, Miss, a mí me ha tocado los principios de la educación inicial. El desarrollo de las niñas y los niños es de materia integral, es decir, que el movimiento, la emoción, la comunicación verbal y no verbal y el pensamiento se realizan de forma simultánea. Las niñas y los niños son protagonistas de su propio desarrollo y por ende cada quien tiene sus mismas necesidades y potencialidades. Y estos se convierten en principios que tienen que ser tomados en cuenta por la educación y por toda la sociedad. Los principios de la educación inicial son 7. Buen estado de salud, el juego libre, movimiento, autonomía, comunicación, seguridad afectiva y física y el respeto. Muy bien, Cristina. Gracias por haber indagado, investigado y vas a poder elaborar tu texto. ¿Quién sigue, por favor? Yo veo a Marianela ya pasó. Luz. Luz Mosquera, Luz Maquera, Luz Maquera Lupaca. Luz, lo que pasa es que yo aquí estoy tomando los nombres y estoy escuchándolas, ¿no? Para poder hacer el cheque, ya están participando. Luz Maquera, por favor. Creo que no ha aprendido su audio. Miss, buenas noches. Ya, vamos. Luz, sí, Miss, buenas noches. A mí me ha tocado lo que son los principios. Ya. Bueno, encontramos 7 principios, ¿no? Lo que son primero el principio de respeto, el principio de seguridad, el principio de buen estado de salud, el principio de lo que es autonomía, el principio de movimiento y el principio de comunicación, y por último lo que es el principio de juego libre. Ahora, uno de ellos que, bueno, me llama bastante más la atención es el principio de buen estado de salud, que no solamente implica atención física, ¿no? Del niño, de la niña, sino también implica un cuidado integral, ¿no? Es lo que también se mencionaba en la OMS. Entonces, un estado completo de bienestar físico, psicológico y social. No solamente la mera, el que falte, el que no esté enfermo, el niño ya es suficiente, no, sino también implica lo psicológico, lo social y lo físico. Muy bien tu apreciación y tu interés por uno de los principios. Todos son importantes, pero tú estás abarcando el de salud, que no es más ni menos importante que otro, pero tú lo has podido mencionar. En efecto, tenemos que preocuparnos por la salud, ¿no? Integral del niño.
Bien, muchas gracias, Luz. He tomado en cuenta tu manifestación y vamos con Franklin, con Herrera, me parece. Franklin Herrera. Vayan borrando la. Profesora, buenas noches, ¿me escucha? Sí, te estoy escuchando, Franklin. Vamos, dime. Ya. Mi tema ha sido, profesora, un ratito, por favor. A ver. Un ratito. Están exponiendo los expertos. Ya, profesora. Ya, dime. Soy del grupo 2, importancia de la educación inicial. Lindo tema, dime. Ya, la educación inicial es muy importante para que los niños y niñas desarrollen las habilidades que les permiten disfrutar de un mejor futuro. Las escuelas ofrecen además un espacio seguro donde no solo pueden aprender, sino también jugar e intercambiar con otros niños y niñas. Esa sería, profesora. Muy bien, Frankie, te felicito porque, bueno, te ha tocado un gran tema, no menos importante. Lindo que tú hayas podido indagar y hayas podido expresar el día de hoy la importancia de la educación inicial. Gracias, Herrera. Vamos gracias, con otro. Veo a Daisy, no sé si le tocará a Daisy Rojas. ¿Me escucha? Ya, sí te escucho, Daisy, vamos. Sí, buenas noches. A mí me tocó sobre el principio de la educación inicial, que los educadores deben valorar. Ya. Lo que debemos valorar a los niños, ¿no? Considerando al niño y la niña como seres protagonistas de su propio desarrollo y cada quien tiene necesidades y potencialidades, las mismas se convierten en principios que deben ser tomados en tener en cuenta por educadores y toda la sociedad en conjunto. Son 7 principios de la educación inicial, pero uno que me gusta más importante, uno de los principios es el principio y el respeto. Dice, todo niño merece ser respetado, ser aceptado y valorado en su forma de ser y estar en el mundo. Significa tener en cuenta la dignidad de los niños y las niñas, reconocer su condición de ser sujeto de derechos. Muy bien, te felicito, Daisy. Fíjense cómo yo estoy invirtiendo en los estudiantes, los expertos. Solamente tenemos que leer, indagar, interesarnos por el tema que nos ha tocado. O sea, nosotros podemos ir tranquilamente a un congreso de expositores de educación inicial. Los temas son muy importantes y si ustedes investigan y hagan, pueden ustedes ofrecer todo lo que ustedes saben y conocen. Muchas gracias, Rojas. Y ahora estamos con Vicente Dapne, ¿no? Dapne. Vicente Dapne, a ver, Vicente, te escucho. O creo que no está prendido su audio. Sí, te escucho. Ya, a ver, listo. ¿Qué te ha tocado? Organizadores de desarrollo. Ya. Infantil. Por ejemplo, ¿cuáles son los organizadores del desarrollo infantil? Mencionamos, por ejemplo, que ese, el vínculo del apego es cuando hay un vínculo al nacer, existe un apego muy natural donde el niño se siente protegido por su mamá. Luego tenemos la comunicación, es cuando la mamá conversa con el niño desde que está nacido, hasta más grandes, a través de incluso susurros, canciones, gestos. Luego tenemos la exploración. El niño comienza a explorar cuando están chiquitos, comienzan hasta tocar su cuerpo y comienzan a explorar de esa manera sus piecitos, sus manitos. Luego tenemos persona, cuando hay un contacto en el adulto y el menor mediante la enseñanza, por ejemplo, en las aulas también. Seguridad postural, cuando cuidamos al niño en el desarrollo de su cuerpo físico a través, por ejemplo, de corregir posturas. Y vuelve. Vicente, te felicito. Buen tema. Y yo las felicito a todas y cada una de las expositoras de quienes están participando de este trabajo, de esta actividad que se ha programado, porque nos hace indagar, nos hace investigar, nos hace leer para poder aprender, ¿no? Para poder decir el porqué de las cosas. Miren, estamos hablando de la importancia, estamos hablando de estos temas, ¿no? Que no son ni menos ni más que nos van a servir a nosotros las docentes de educación inicial. Gracias, Vicente. Y ahora vamos con Gregoria. Gregoria, ¿me escuchas? Mis buenas noches. Hola, Gregoria.
Miss, a mí me ha tocado el niño como sujeto del derecho. Ay, qué lindo. Ya, dime. Significa que los niños y niñas y adolescentes gocen de los derechos que les corresponde a todas las personas. Ya. Pero además tienen derecho a específicos para la familia, la sociedad y el Estado. Así es. Eso es todo, Miss. Muy bien, te felicito, Gregoria, que también te has preocupado por buscar tu tema. Vamos con Clemente Madeline. Miss, buenas noches. Hola, buenas noches. A mí también me tocó el niño como sujeto de derecho. Ya. Para contarle un poquito del extracto que he hecho, ya. Bueno, nos dice que el niño es sujeto de derecho. Esto significa que ejercerá sus derechos y deberes de acuerdo a su edad y grado de madurez. Tres principios lo concretizan, ¿no? La autonomía progresiva, el interés superior del niño y el derecho del niño a ser oído y que su opinión sea tomada en cuenta. En cuenta. Otra parte es que los padres también, ¿no? Ahí van a estar involucrados. Como la persona que está a cargo del menor, en este caso le corresponde dirigir y orientar para que pueda ejercer sus derechos y deberes, lo que implica que estos tienen la responsabilidad de ir modificando continuamente los niveles de apoyo y orientación hacia ellos, que otorguen a los niños y a las niñas. Bueno, eso es el extracto más o menos resumido, mire, de lo que yo he podido hacer. También ustedes han hablado, Obedo, del respeto que tenemos que tener los adultos, quienes estamos a cargo de los niños, ¿no? Dirigirnos a ellos, porque es su derecho, escucharlos, como tú has dicho. Bien, Madeline Clemente, me parece muy bien. Y ahora estamos con Rosemary, pero quisiera su apellido, Rosemary. Sí, Miss, Rosemary Girón Rivera, Miss. Girón Rivera. Girón Rivera. Ya. ¿Qué te tocó, Girón? A mí me ha tocado la importancia de la educación inicial. Uy, qué lindo tema. Bueno, la educación inicial es muy importante en los niños y niñas porque en ello aprenden a desarrollar sus habilidades. La educación inicial es muy importante también porque la inicial es la base de los niños para que ellos desde pequeños aprendan ya en adelante. Pues es como decir, cuando una pared hace en la base, si no tiene una buena base, esa pared no va a estar bien hecha. Entonces, la educación inicial es muy importante en la niñez. Así es la base de la educación. Así es. ¿Y tú crees que sea importante la persona quien dirige, quien acompaña al niño? Es importante que la persona que acompaña este proceso de desarrollo del niño sea preparada. Sí, Miss, tiene que estar bien preparada. Así para es. Que dé una buena educación. Así es, pero tiene que conocer sus derechos, ¿no? Claro, sí. El niño, ¿cómo lo va a acompañar en este proceso, ¿no? Entonces es importante que nosotros nos actualicemos, siempre estemos conociendo, ¿no? Cómo se va a dar este proceso de desarrollo. Bien, Rosemary, ahora vamos a escuchar a Joyce. Gracias, ¿no? Ya, gracias a ti. Gojoise Hinchuña, puede ser. Yo sí. Hinchuña Catacora, sí. Mis. Buenas noches. Te voy a copiar estoy copiando tu apellido. Chuña Catacora. Ya. ¿Qué tema te tocó? La J. Buenas noches, Miss. A mí me tocó el tema de la importancia de la educación inicial. Ya. Voy a exponer mi resumen que hice. Mire. La educación inicial es la etapa más importante de todo niño. ¿Por qué? Porque aquí es donde el niño centra todos sus aprendizajes, todo su potencial, sus habilidades, aprende a convivir con los demás, con sus demás compañeros, a vivir en democracia, desarrolla su desenvolvimiento, tanto personal como social, ¿no? Y también potencia las capacidades, ¿no? Y se apropia del lenguaje, ¿no? Entienden la cultura de su comunidad, descubren las posibilidades de su mente, de su cuerpo, construyen su identidad y adquieren habilidades para convivir con su entorno. Y es tan importante, ¿por qué? Porque es aquí donde el niño sienta la base de su aprendizaje para su futuro, ¿no? Como adulto. Gracias. Catacora ha cantado muy bien la importancia de educación.
Así es, utilizando tus propias palabras y negando, leyendo, puedes volverte en la experta, ¿no? De hablar sobre la importancia de educación inicial. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Anaís Cayetano, me parece que ya participaste. Anaís, ya, Anaís Cayetano. Anaís. Buenas noches. Hola, buenas noches, te escucho. Miss, a mí me tocó también el niño como sujeto de derechos. Bueno, yo encontré, ¿no? O sea, que dice, ¿no? A lo largo de la historia, el niño ha sido explotado, abandonado, desprotegido por los adultos, no lo tomaban en cuenta, ¿no? Pero a partir del siglo XX, ya al niño le hacían valer sus derechos que él tenía, tanto salud, ¿no? Con los derechos de alimentación. Eso ha sido a partir del siglo XX y también ahí han sido también los niños con habilidades especiales, porque tampoco no le tomaban en cuenta. Entonces, me parece muy bien, has tocado un gran tema, ¿sí? De historia, que has hecho referencia que antes no. Y ya he empezado a tomar conciencia sobre la importancia de la educación que era para los niños, ¿no? Sí, Miss, ese es lo que he investigado. Bien, Anaís, un poquito traemos a la historia, por lo menos en el Perú, todavía no cumplimos nosotros 100 años de educación inicial, ¿no? Estamos en el año 92 y ya hemos escuchado al inicio justamente la historia, ¿no? De Emilia, que ellas, bueno, formaron las primeras escuelas iniciales, ¿no? Y que fue en Iquitos. Entonces, es bueno, miren, indagar en este día tan especial estos temas para poder nosotros conjugar, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra tarea, nuestro trabajo de ahora en adelante? Así es. Creo que hemos terminado con todas las que han levantado la manito, o hay alguien que yo no las he mencionado y que están esperando. ¿Sí? ¿Quién? Me falta mi profesora. Ah, ya. Natalie Linares, Aurelia. Sí, sí, profesora. Ya. Sí, profesora. Rocío Macedo también, Miss. Ya, y Rocío Macedo. Ya, contigo, con Macedo ya terminamos para poder presentar la sesión y luego esto, pero las tengo que felicitar a todas porque sé que todas se han interesado por estos temas. Vamos a escuchar a Natalie. Estamos Aurelia. Sí, Natalie, para responderle en cuanto al tema. Ya. Me toca el tema la importancia de la educación inicial. Ya. Son las primeras etapas de los niños en la educación inicial, que es muy importante para aquellos niños y niñas. Porque a través de ellos los niños van a desarrollar sus habilidades y les permitirán disfrutar de un mejor futuro en su vida cotidiana de los niños mismos. Así. Porque si no fuera el jardín, serían niños que no aprendieran nada, estarían en cero. Así es. Sería un poco, ¿no?, difícil para ellos. Nosotros esas oportunidades, ¿no? De apertura, para que el niño pueda aprender jugando, ¿no? Y desarrolle sus habilidades. Exacto. Gracias, mi. Bien. Ahora vamos a escuchar a Rocío. Rocío. Buenas noches, Miss. A mí me tocó, sí, los principios de la educación inicial. Tenemos entre los principios de la educación está el respeto, la seguridad afectiva y física, comunicación, autonomía, movimiento, juego libre, buen estado de salud. Dentro de ellos, lo que me pareció muy importante es la comunicación, ¿no? Donde todo niño debe expresarse, escuchar y ser escuchado. Esta comunicación es muy esencial, muy absoluta, que deben tener los niños al inicio de la vida, ¿no? Con interacciones. La comunicación en el aula, por ejemplo, da la posibilidad al docente de percibir signos, ¿no? A veces los niños llegan tristes, alegres, felices, con cólera. Tiene que ver con la parte afectiva. Exacto, ¿no? Y todo eso es una comunicación que el docente debe estar muy atento a todo lo que observa en el niño, ¿no? Es una forma de comunicarnos con el niño. Así es. Eso es lo que me pareció muy importante, el contacto corporal,
Claro, ¿no? Eso es lo que me pareció muy importante. Y los profesores, los docentes, auxiliares y directivos, todos debemos estar muy atentos a esto y valorar el sentido de la comunicación que tienen los niños, ¿no? Porque muchas veces ellos están exigiendo, hasta a veces con una mirada, que tú les tomes atención, ¿no? Eso sería mi respuesta. Muy bien, el tema, todos los temas, estos temas que yo les he puesto, todos son importantes. Y qué bueno que ustedes hayan podido interesarse, ¿no? Por los temas que les ha tocado y poder desarrollar este texto. Así es. Bien, ¿hay alguna? Ah, no, estoy viendo a Marisol. Flor Delis. Sí, Miss, buenas noches. De acuerdo a lo poco que he podido investigar, mi tema es el niño como el sujeto de derecho. ¿Ya? Significa que los niños y adolescentes gozan de los derechos específicos y especiales, diversos de su condición, y se traducen en diversas especies para la familia y la sociedad. Significa que todas las decisiones que se tomen en relación a un niño o a un adolescente deben ser orientadas a su bienestar y en pleno ejercicio de derecho. Muy bien, muy bien. Eso sería mi... Flor Delis, bueno. Sí. Estoy dejando a alguna alumna sin participar. Ya sí, para sí, noches. Bueno, no, Marisol. Tienes razón. Tengo el mismo tema. ¿Puedo solamente acotar al mismo tema de la compañera? Sí. Profesor, buenas noches. Como dijeron mis compañeras, el niño como sujeto de derecho, a lo largo no ha sido considerado con tanta importancia, no ha sido como un ser inferior, pero ya en el siglo XX el niño goza de lo que son los derechos del niño. Comienza y surgen leyes de protección y regulación a la infancia, y se toma conciencia de la importancia de la educación en esa primera etapa, y se consolida estas normas a partir del siglo XX, como le dije, Miss. Muy bien, Marisol. Qué bueno que sean preparados. Pamela, te escucho. Pamela Cama, ¿es tu apellido? ¿Rojas? Sí, Miss, soy Pamela Cama Rojas. Ya, Rojas, ya, lo estoy poniendo completo ya acá. Ya. Profesor, buenas noches, disculpe. Soy Leila, me falta también, profita, no me ha llamado. Ah, Leila, espérate. Es que yo veo en la pantalla un nombre y lo pongo, Leila Marisa. ¿Y tu apellido sí. es con G? Goñas Trigoso. Ya, Goñas. Yo también, mi tita, tiene con Dori. Sí, profita, tengo mi tema, principios de la educación inicial. Ya. Sí. Lo que yo he podido leer, investigar acerca de los principios de la educación inicial, los principios que orientan la educación inicial son un componente clave para el ejercicio de toda práctica de educación dentro de este primer nivel educativo, el cual involucra a todas aquellas situaciones o experiencias de aprendizaje que van dirigidos a los niños y niñas. Entre ellos está que involucra el respeto, ¿no? Es un principio que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Que en el respeto debería de estar siempre presente en primer lugar, ¿no? En todo. ¿Por qué? Porque es muy importante, ¿no? En que se respeten a los compañeros. Los niños tienen que respetar a los adultos, ¿no? Y los adultos también tenemos que respetar a los niños. ¿Qué creen? Sí, ustedes? Así es, profita. Así es, profita. Muy buen opinión. Tema, muy buena tu acotación, Leila. Y ahora, Leila, sí. Sí, profita, es mi aportación. Muchas gracias. Me parece, gracias a ti, me parece que Pamela. Hace ratito le acoté sobre el tema que le dije que me había tocado igual que mi compañera, el de los derechos. Ya, pero ¿quién me habla? ¿René o Pamela? Pamela. Ya, Pamela, está ya bien. Ya me anotó, Miss. Yo hablé hace rato, el niño como sujeto de derecho. Ah, ya, niño como sujeto de derecho. ¿Y ahora quién va a hablar? ¿René? ¿Qué pasa? Dime con Dori, mi cita. ¿Me escucha? René Ramos veo yo. Yolanda Jiménez. Visita una condor y también falto, por favor. Ya, René Ramos, pero ya, vamos con Condori.
Ya, a mí me ha tocado también el niño de sujetos de derecho y justo le estaba recogiendo una información acerca de... Dame mención nomás. ¿Cuáles son las consecuencias? Acerca de el niño como sujeto de derechos, el interés superior del niño, su autonomía progresiva y el derecho a ser oído. El protagonismo del niño en la, en la creación de su interés superior, el empleo del lenguaje de sus derechos y también el objetivo a su sistema de protección en su infancia, ante el bienestar del niño considerando sus deseos y sentimientos. Muy bien, muy bien. Gracias, Dina. Gracias. He anotado un nombre, pero no la he escuchado. Es René Ramos, puede ser, para no hacer una confusión, René Ramos, Yolanda Amelia Jiménez. Ya, no he apuntado de René Ramos, pero ahorita veo que Yolanda Amelia Jiménez. Vamos, Yolanda. Yolanda Amelia. Voy a tocar la importancia de educación inicial, Miss. Qué buen tema. Bueno, dime. La educación inicial es muy importante para que los niños y niñas desarrollen las habilidades que les permitirán a disfrutar de un mejor futuro. Los jardincitos ofrecen además un espacio donde no solo pueden aprender, sino también jugar con autonomía y interactuar con otros niños para lograr aprendizajes significativos que les pueden ayudar en la vida cotidiana. Muy bien, muy bien. La presión. Mire, yo veo ahí algunas manitos, pero que ya han participado. Miss, yo falto. Miss, yo también quiero participar. Felipe. Miss. Ya, estoy hablando ahorita con Kete Marisol. Kete Marisol. Miss. Ya, vamos, Kete. Miss, a mí me ha tocado lo que es la importancia de la educación inicial, pero... Yo he escogido acá un pequeño resumen donde dice que tiene como base el desarrollo y aprendizaje infantil. Y al articularse con las experiencias educativas significativas, hay oportunidades y intencionadas y pertinentes que brinda el nivel. Y también es fundamental y constituye una de las principales etapas para estimular el desarrollo integral del niño de manera que alcance todo su potencial, tanto en el aspecto cognitivo como en el emocional, físico y social. También hay algunos valores que es la confianza, la seguridad, la capacidad de decisión y la felicidad que se desarrollan en los niños, ¿no? Y sobre todo también el respeto, Miss. Bien, Kete Marisol, bien. Miss, yo también. Miss, buenas noches. A mí me tocó principio de la educación inicial. Se dice que en los principios tenemos el respeto, el principio de seguridad, principio de buen estado de salud, principio de autonomía, principio de movimiento, principio de comunicación y principio de juego libre. Creo que el principio de autonomía es el más representado, donde el niño debe actuar a partir de su propia iniciativa, de acuerdo a sus posibilidades. Muy bien, Rogel. Yo creo que cada una de ustedes, quienes han podido exponer el día de hoy, van a desarrollar muy bien su texto, ¿sí? Ya les digo, es solamente una hoja. Entonces, ustedes expresen ahí todas sus ideas de acuerdo al tema que les ha tocado, ¿no? Yo también quiero participar. Felipe, la próxima vamos a seguir. Yo veo a Rocío Zumba. Ahí vamos. Jamie, Janina. Rocío, ya, vamos con Rocío, te escucho. Ya. A mí me tocó el tema organizadores de desarrollo. Ya. Todas las acciones, manifestaciones y condiciones que el adulto ofrece al niño para contenerlo, protegerlo, acogerlo, generando seguridad, confianza y relación interpersonal afectiva. Hay cinco organizadores de desarrollo. A ver. El vínculo de apego, comunicación, diálogo tónico, lenguaje verbal.
Gracias, Miss, eso es todo. Bien, bien, Rocío, bien, bien por tu aporte. Y tú en realidad, bueno, todas y cada uno de ustedes van a poder desarrollar en este texto, bueno, lo más al tanto, lo que más a ustedes también les ha impactado, lo que les ha interesado, ¿no? Y hacer en realidad su trabajo. Bien, aquí gracias, vamos. Gracias. Ya, la próxima semana, la próxima clase, también otro grupo, ya no van a participar las mismas que han participado ahora, ¿ya? Ahí vamos a cortar para poderles mostrar ahora dónde estoy yo. Misita, ¿ya? Disculpe una pregunta. Sí, dime. Este trabajo que nos ha dado, ¿lo vamos a hacer en una hoja? ¿Lo vamos a subir a la plataforma? ¿Se lo vamos a enviar a usted? ¿Cómo vamos a hacer? Mira, ustedes ténganlo listo. Lo pueden tener listo en papelógrafo, lo pueden tener listo en su una hojita, porque es un texto. ¿En una PPT también se puede hacer? ¿Cómo? ¿En una PPT también se puede hacer? Sí. Okay. Podría ser. Ahora, lo que pasa es que ahorita se está configurando de alguna manera para que ustedes puedan presentar su trabajo. Ahorita ya ustedes con estas presentaciones que están haciendo ya tienen un avance, ¿no? Pero para concretarlo ya en una hoja, porque es una hoja nada más, ya el texto, porque es para subirlo, hay una plataforma que justamente es el... Ah, se lo va a subir a la plataforma cuando ya esté... Por eso activa. Dice el texto para el libro electrónico, eso va a quedar, el libro electrónico, ¿se dan cuenta? Entonces va a quedar como un trabajo suyo, ¿sí? Ustedes lo están editando, ustedes están manifestando, por eso... ordénenlo, ¿no? Ustedes manifiesten ahí porque es importante leer por tal cosa y tal cosa, porque están justo teniendo están ustedes dando la evidencia del tema, ¿se dan cuenta? Entonces están creando también ustedes su propio texto, ¿ya? Entonces fíjense cómo a través de este trabajo, de esta actividad que estamos haciendo, ustedes van a poder pues conocer. Y son cuatro temas importantes. ¿Cuatro temas? Sí, son cuatro temas importantes que lo van a poder conjugar, porque ahorita nos hemos escuchado los cuatro temas. Ya, entonces, yo les pido mil disculpas a los estudiantes que no han podido participar el día de hoy, que en la próxima, unas 10, unas 15, también podrán, ya, y de repente ya leer todo su texto, ¿no? O mitad de su texto que ya hayan elaborado, ¿ya? Entonces, sí, disculpe. Dime. Gracias, Miss. Ya, a ustedes. Bien, entonces ahora voy a mostrarla porque ya tenemos después poquitos minutos, ahí estoy. Ya, mostrarles un poquito. ¿Ven? ¿Están viendo? Sí, Miss. Ya. Sí, Miss. En las fotos que le voy a enviar. Todas son fotos de la experiencia. Siempre me van a ver ahí con niños en diferentes momentos. En diferentes momentos. Ya. En diferentes momentos. En aula. En actividades diversas. Actividades diversas. En visitas. Observen, miren. Siempre está Lilian ahí. ¿Ya? Observen. Aquí estoy en una cuna con un niño. Siempre con niños. Acá hay otra. ¿Ya? Siempre con niños. Acá hay otra. ¿Ya? Acá hay otra. Diferentes actividades. Fíjense, aquí pueden apreciar, bueno, algunos, se ve una niña también ahí. Ajá. Algunos materiales que también, bueno, yo sé que ustedes lo hacen. No sé si aquí. Siempre se ven niños. Se ve un teatrín ahí al fondo. Aquí estoy actuando con ellos en el baile de la escoba. Siempre con niños, actuando, bailando, posando, siempre activa. La profesora de inicial no necesita escritorio porque siempre está activa.
conjugando diferentes actividades, ¿sí? En actuaciones, en rondas. Fíjense, acá hay un desfile, desfiles, ¿ya? Y esta última, ¿no? Entonces, les he querido mostrar un poquito alguna de las fotitos, ¿no? Así, ¿por qué? Ustedes han visto los videos iniciales, ¿no? Han visto los videos iniciales, ¿cómo se llama? Cuando muestran las fotos. Ahora se hace mucho los TikTok, ¿no? Las canciones, las personas, bueno, muestran, las profesoras muestran en sus diferentes actividades, muestran con materiales, con sus papelógrafos, con sus diapositivas, los diferentes trabajos, las diferentes actuaciones en las que nosotros, pues, las profesoras, las docentes de educación inicial. No, y hay una palabrita que nace, ¿no? Y que se incorpora a nuestro quehacer, digamos, educativo, que es la famosa inmersión, y que ustedes la han leído ya justamente en el trabajo del proyecto integrador, ¿no? Y justamente en conocimientos del proyecto integrador, ay, no sé si la podría ver, yo quería compartirles, mira, en la pantalla, a ver si la puedo poner, Dios mío, archivos, en archivos. Compartir sonido, tener clic de video, no es. ¿Cómo hago para? Quiero ver cómo puedo compartir pantalla, pero compartir sonido, iniciar clic de video. Creo que todavía ustedes no han recibido, ¿no? Ay, todavía ustedes no han recibido la diapositiva. Ya, ay, ahora sí. No puedo ver. Quiero que ustedes vean la diapositiva. A ver, en archivos. No puedo mostrarles la sesión. Avanzado básico, archivos, allá, en archivos. Buscarlo. Vaya. Pero no me sugerencia buscar el proceso. No puedo. Explorador. Allá. Ahora sí. Hice una otra tía. Ay, no puedo abrir, pero ¿por qué? Qué cólera. Bueno. No se puede abrir, dice. Miren, chicas, no se puede abrir. Yo les voy a ir leyendo, ¿ya? Porque se pasa. Yo les voy a ir leyendo. Ustedes van a tener, ¿me escuchan? Sí, mis. Sí, miren, no he podido jalarlo de la. Está en archivo. Miren, chicas, el día de hoy, la sesión 9, justamente se trata de esta competencia que ustedes tienen, el contenido para la docencia y educación inicial, es el proceso de inmersión, ¿no? Esa famosa palabra que ha nacido hace poco, ya nosotros los docentes lo tenemos que manejar porque van a estar en nuestro trabajo diario. Dice la inmersión inicial. ¿Qué es? Yo se lo voy a leer. La inmersión en la investigación
por parte de las estudiantes hace referencia al acto de adelantarse en el campo en el que se indagan conceptos, procesos, con el fin de adquirir conocimientos que permiten identificar diferentes problemáticas, así como su resolución. Fíjense, leyéndoles esa parte, ustedes han dado cuenta en esta primera intervención, en esta primera etapa de nuestra sesión del día de hoy, exponiendo, ¿no? Primero hemos querido tener la práctica, lo que ustedes han hecho ahora en, los mensajes, en las exposiciones, es la práctica. Ustedes han indagado, ustedes han visto, han investigado. Se han adelantado, dice, en el campo en el que se indagan conceptos, procesos, con el fin de adquirir conocimientos. Muchas de ustedes han leído, ¿no? Han manifestado, han hecho sus propias conclusiones, dice, conocimientos que permiten identificar diferentes problemáticas, así como su resolución. La inmersión como estrategia pedagógica. Fíjense cómo nosotros la inmersión ya la vamos a tener como una estrategia pedagógica. Posibilita de manera implícita un gran número de beneficios que pueden ser sustentados desde aportes teóricos, como lo que hemos manifestado nosotros a través de nuestros temas, como el aprendizaje experimental, dice, experiencial, dice, ¿no? Aprendizaje cooperativo y la influencia de espacios alternativos para el aprendizaje. Ustedes van a tener esta diapositiva, van a poder leer el concepto, ¿sí? Yo les he querido colocar también, ¿no? Porque se habla de inmersión lingüística o educativa. Esto tiene que ver en la exposición, dice la exposición intensiva de una segunda lengua, ¿sí? Esto es para las estudiantes, para quienes están en la experiencia, ya están en o lugares donde se hablan los dialectos, donde están los quechua hablantes. Nuestro país es riquísimo justamente en esas zonas, en las zonas altoaldinas o en las zonas de la selva todavía, ¿no? Tenemos lugares donde se habla, hay una segunda lengua, por eso dice la inmersión lingüística o educativa. Es la exposición intensiva de una segunda lengua, viviendo en una comunidad que la hable de forma habitual, para aprenderla rápidamente y lograr así el bilingüismo de los aprendices. ¿Por qué? Porque si es su lengua materna, a las personas, a los quechua hablantes, supongamos, ¿no? Estamos en una, los docentes en una comunidad donde todos hablan quechua. Entonces, por eso, la inmersión lingüística que nos va a permitir, ¿no? Que conozcamos, que nosotros experimentemos también, que nosotros tengamos que aprender también el quechua para poder nosotros compartir, porque esa es la lengua materna de los niños. Pero eso no quiere decir que los niños no puedan aprender, ¿cómo se llama? La lengua española, por decir, ¿no? Lo que nosotros hablamos, ¿sí? Acá en el Perú. Entonces, la inmersión implementada como pedagogía innovadora, diferente, motivante, flexible, surge como una propuesta de investigación en el aprendizaje. Nuestro curso es de investigación de una lengua extranjera, ¿no? Aquí yo les narro cortamente una experiencia, a partir de una experiencia personal vivida en el 2012 en Huesca. Huesca es un lugar en donde un futuro docente de español e inglés se tomó la oportunidad de vivenciar por primera vez esta estrategia. Por eso que la inmersión lingüística es una estrategia de la lengua extranjera inglés, ¿no? Ustedes seguramente han podido compartir por algunos familiares o por algunos conocidos que viven en el extranjero y que se habla otro idioma, ¿no? Por ejemplo, si viven, no sé, en Europa, en Italia, y los niños nacen allá y sus padres son de habla castellana, o sea, supongamos que sean peruanos, entonces ellos hablan el castellano, ¿no? Pero su niño nace allá en Italia. Entonces ellos en la escuela, ¿qué van a aprender? Van a aprender el italiano, por decir, no estoy tomando un ejemplo. Pero los niños escuchan al papá, a la mamá, y los papás y la mamá les hablan en castellano.
Entonces el niño menor de 5 años, menor de 6 años, puede aprender los dos idiomas, ¿no? Estamos hablando de la inmersión y el niño lo puede aprender fácilmente, lo que no pasa con los adultos, ¿no? A nosotros ya los adultos nos cuesta aprender otra lengua, ¿no? Entonces, ay, me tengo que matricular porque tengo que aprender inglés, entonces nos cuesta, tenemos que hablar, tenemos que repetir, no nos sale la pronunciación, ¿se dan cuenta? Entonces es diferente que aprender cuando ya es la lengua materna, ¿no? O sea, lo aprenden muy bien, ¿no? Los niños que nacen en un país donde se habla el inglés, los niños aprenden correctamente la gramática y el aprendizaje de ese idioma porque viven allí, porque allá se habla ese idioma. Entonces igual pasa acá en nuestro Perú, donde los niños son quechua hablantes, ¿no? O sea, logran aprender el español, pero también nunca se olvidan de su lengua materna, si supongamos fuera el quechua. Igual es también en las comunidades donde todavía se hablan, ¿no?, los dialectos, como la aymara, por decir. Si el niño le toca nacer así, los padres hablan el dialecto, el aymara, los niños van a aprender, ¿no? Pero también si van a una escuela donde la profesora les vaya a hablar el castellano, el niño va a aprender en esta etapa, ¿ya? Por eso es la inmersión lingüística o educativa. También habla de la inmersión cognitiva, que está relacionado, ¿no? La inmersión cognitiva es una de las técnicas más potentes que puedes utilizar en un proceso. Y ahí hacen una indicación del design thinking, que es un proceso que a través de soluciones creativas permite resolver problemas y así generar valor gracias a una metodología, dice, centrada en entender y co-crear alrededor de los usuarios. Entonces, importante, estas diapositivas las van a tener ustedes, van a tener el contenido para que ustedes puedan recrear, leer y decir, sí, la inmersión es así, de esta manera, ¿no? Después dice, este proceso se enfoca en la experiencia del usuario. Primordialmente busca comprender sus problemas y analizar sus comportamientos para así generar ideas que le permitan dar solución rápida. ¿Se dan cuenta? Ya. Entonces también nos habla de, hay 5 etapas del proceso, ¿no? Que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con la definición, que tiene que ver con ideas, que tienen que ver con prototipo y también con pruebas. En estas diapositivas de esta sesión, yo les estoy colocando el famoso proyecto integrador anual, que ustedes ya lo han visto porque se los han enviado, ¿no? El propósito que les corresponde a ustedes, las estudiantes de práctica e investigación, ¿sí? Les corresponde justamente elaborar una ficha de observación y muchas de ustedes ya seguramente están, muchas de ustedes están, ¿me están escuchando? Creo que dicen. Ahí. Ya, muchas de ustedes ya seguramente están en el ejercicio de sus prácticas preprofesionales, ¿no? Entonces ya están un poquito indagando, las que no están trabajando, pero ya están indagando un poquito ya en aula, ¿no? Este proyecto integrador tiene como propósito el desarrollo integral del niño, con énfasis en lo motriz, cognitivo, social y lenguaje. Pero específicamente a ustedes, tienen otra tarea que está inmerso en estos 4, en este énfasis. El desarrollo cognitivo de los niños de la edad infantil significa el crecimiento de la capacidad de un niño de pensar y razonar de maneras concretas. Estas se denominan concretas porque se hacen alrededor de objetos y eventos, ¿no? El desarrollo social se refiere a la capacidad del niño para crear y mantener relaciones significativas con los adultos y otros niños, para expresar, reconocer y manejar sus emociones, así como para responder apropiadamente a las emociones de los demás. Es importante, bueno, yo les he querido colocar nuevamente, de repente ustedes esto ya lo han leído, pero colocar aquí lo del proyecto integrador anual. Y allí ustedes van a poder ver cómo yo les he desagregado, les he colocado. ¿Ya? ¿Cuáles son estos desempeños específicos? ¿Cuáles son estos conocimientos?
cuáles son las actividades formativas y cuál es el producto de este proyecto integrador anual. Fíjense, en los conocimientos, ¿saben lo que dice? El proceso de inmersión, las ayudantías individuales. Y otro conocimiento es comprender la realidad educativa. ¿Cómo van a comprender ustedes la realidad educativa cuando apliquen pues, su observación, su ficha de observación? Y ustedes van a estar evocadas justamente a todo lo que es lo cognitivo afectivo. Fíjense, cuando ustedes elaboren su ficha, y tiene que ver con lo cognitivo, esos son los indicadores que ustedes van a tener que colocar en su ficha, que es solamente una hoja, no van a extender, no es un trabajo de muchos capítulos. Lo que pasa es que aquí se les va explicando, ¿no? Se le va, por ejemplo, dice, actividades formativas, determinar el objeto, la situación, el caso, determinar los objetivos de la observación, determinar la forma con que se van a registrar los datos, observar cuidadosa y críticamente, registrar los datos observados, analizar e interpretar los datos, elaborar conclusiones, porque ustedes van a tener que hacer también elaborar el informe de la observación. Ustedes ya han estado algunas que ya tienen la experiencia de ir a las instituciones educativas y muchas que están ya en el trabajo, de poder observar. Ya saben lo que se trata la observación. Y justamente con la observación, nosotros vamos a poder, a la observación a los niños, en este tema justamente de lo cognitivo-afectivo, ¿no? Cómo el niño se siente cuando está conociendo, cuando está aprendiendo. ¿Cómo se siente? O sea, ¿por qué lo sentimental? Porque tiene que ver con lo afectivo, ¿no? Entonces, yo no creo que el niño que esté aprendiendo algo, que esté interesado por algo, por ejemplo, en encajar, en construir, en hacer algo diferente, en conocer, vaya a estar triste, ¿no? De todas maneras, se va a notar que ese niño cambia su con alegría, ¿no? Lo hace con alegría, sí, y se ve su aspecto, ¿no? Como él va a demostrar, ¿no? Y como todos nosotros lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, todo por amor, nada por la fuerza, entonces nos vamos a poder dar cuenta perfectamente cómo se siente el niño, ¿no? El niño, por ahí yo escuché una frase, el niño se siente feliz cuando aprende. Entonces, si el niño, imagínese, le vamos a Cocacha a aprender y le vamos a estar diciendo, tienes que aprender, y el niño está llorando, entonces no es una buena situación, ¿no? Para observar si el niño está llorando, está irritado, o cuando el niño está enfermo y se siente mal, le duele algo, el niño no tiene ganas de hacer nada, no está activo, ¿se dan cuenta? Entonces, tenemos que ver diferentes situaciones, por eso que ahí dice, observar cuidadosa y críticamente, registrar los datos observados, analizar e interpretar los datos. Hay actividades formativas que están al costado que ustedes tienen que tenerlas presentes para resolver todo y tener el producto final que es nuestra ficha de observación. Y en la última diapositiva que también la van a tener, ¿sí? Ahí también, ¿no? Luego están los conocimientos, están las actividades, casi se repiten. Y bueno, es el producto justamente de lo que se trata, lo que ustedes van a tener que presentar. Entonces, yo les sugiero que para esta, ya estamos terminando, estamos pasando, para esta semana, ustedes revisen su diapositiva para que ya, así como han trabajado esta semana lo del texto, también ya puedan ir elaborando la ficha. Ahí están todas las indicaciones, ¿sí? En esa última, por eso les he querido presentarla en esta diapositiva, ¿no? Todo lo que es el proyecto integrador, para que ustedes puedan hacer el ejercicio y, bueno, tener el producto. La próxima semana les presentaré, ¿no? Más o menos una ficha, ¿ya? Una ficha de observación con el tema o con los indicadores relacionados a lo cognitivo afectivo. Pero ustedes ya lo tienen, porque en los otros cursos ustedes están hablando de conocimientos afectivos, están hablando de lo cognitivo,
Entonces, todo hay que relacionarlo, ¿no? Y ya viendo la experiencia con los niños, ya se pueden dar cuenta, ¿no? Cómo se va a poder elaborar esta ficha de observación. Acuérdense que lo que se va a elaborar son indicadores, ¿ya? Y justamente de recoger esas experiencias en la observación van a salir los indicadores relacionados a este tema. Bien, entonces, esto ha sido todo por hoy. Yo me voy despidiendo. Yo les invito a que lean la diapositiva de hoy día, lo que se trata la inmersión. Y estoy despidiéndome de todas y cada de una de ustedes, habiéndolas escuchado y felicitarlas a todas y cada uno de ustedes por ese adelanto que han hecho de su trabajo. ¿Ya? Gracias, que tenga buenas noches ustedes también. Un abrazo a cada una de ustedes. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Gracias. Buenas noches, buena semana. Gracias, Miss. Chao, Miss.